Haija, haija, haija yaku, haija yaku taka pari. De nuevo. Haija, haija, haija yaku, haija yaku taka pari. Kichwa junakura alpata sama shunchi. Soy Huáncara Ariruma Kowi Maldonado, pertenezco a la comunidad quichua otavaleña. Mi comunidad es la comunidad de Peguche, que está a 1.5 horas de la capital hacia el norte. Trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar. En la universidad tenemos la cátedra sobre pueblos indígenas de América Latina y soy el coordinador de esta cátedra. Bueno, yo vengo trabajando prácticamente desde muchos años todo el tema de la literatura, de la literatura quichua y también sus manifestaciones culturales, así como la filosofía del mundo quichua, ¿no? Desde muy temprana edad, cuando estaba en la escuela, empecé a trabajar, a escribir en mi lengua, y desde entonces pues estoy muy vinculado a los procesos culturales del pueblo quichua y también he tenido la oportunidad de acompañar el proceso político organizativo tanto a nivel local como a nivel nacional. Y pensando toda la problemática de los distintos pueblos del Ecuador y también reflexionando sobre cómo deberíamos construir sociedades interculturales, ¿no? Esto como una posibilidad de poder contribuir a la superación del racismo, ¿no? Y también de cómo deberíamos abordar el trabajo referente al autorracismo, ¿no? Porque creo que a nivel de Latinoamérica tenemos este problema grave, ¿no? Que es el racismo, pero mucho más complejo y grave es el tema del autorracismo, ¿no? En la medida en que el autorracismo implica la autonegación, ¿no? Implica el autodesprecio, implica tener una baja autoestima de lo que uno es y como consecuencia de eso se genera una vergüenza por su lengua, por su cultura, por sus manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, si es que queremos impulsar procesos interculturales, queremos que se supere el racismo, es importante que trabajemos con las comunidades nuestras en la recuperación de su memoria. Necesitamos trabajar con nuestras poblaciones para que los jóvenes, ¿no? Las personas pertenecientes a los pueblos, nos sintamos orgullosos de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante que en los trabajos de investigación que venimos realizando, logremos ubicar esos relatos de origen, ¿no? Esos relatos fundacionales, esa literatura que nos habla, por ejemplo, de las profecías de los pueblos indígenas, ¿no? Necesitamos recuperar esas historias que nos hablan de cómo fueron construidos nuestros pueblos, cómo fueron fundados y también cómo se trabajaba el ser de las personas, ¿no? Necesitamos socializar hacia nuestra población los logros materiales y también inmateriales, ¿no? Que han desarrollado nuestros pueblos para que la población tenga esa posibilidad de conocer, ¿no? De conocer y de esa manera convencerse, ¿no? La grandeza también de nuestras poblaciones. Ha, 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 ha